Hola a todos, soy David Muñoz, profesor de tuba del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Continuamos con las entrevistas a tubistas y esta vez es el turno de Patricio Cosentino. Patricio es un tubista argentino con mucho mundo a sus espaldas. Actualmente está afincado en Alemania y está desarrollando una intensa labor musical con la tuba. Espero que os guste. Buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Muy bien, bueno, agradecerte enormemente que hayas aceptado la invitación a estas entrevistas. Para mí es un lujo y un auténtico placer tenerte aquí. Un tubista argentino con muchísimo mundo y eso es lo que quiero que vengas a contarnos, todas tus actividades. Así que gracias, Patricio. No, gracias a vos por la invitación, la verdad es un placer poder estar aquí. Bueno, pues nada, vamos a ir directamente a entrar en la entrevista. Cuéntanos quién es Patricio Cosentino y bueno, y cuál es tu background. Bueno, yo soy hijo de una familia de clase media en Argentina, dos trabajadores muy arduos, mis padres. Nací en lo que es la provincia de Buenos Aires, a 18 kilómetros de la capital. Y tuve la suerte de que mis padres decidieran intentar darme la mejor educación posible. Y entonces me mandaron a un colegio que básicamente influyó mucho en lo que es mi vida musical, porque a través de ese colegio conocí a la persona con la que comencé en la Argentina y después en el grupo donde comencé a tocar. Ese era un colegio alemán en la Argentina. Ajá. Mi padre trabajaba en Volkswagen y por eso tuvo que hacer un curso de idioma. Y entonces terminó en ese colegio y le gustó cómo enseñaban y dijo, cuando tenga hijos van a venir aquí. Entonces, es un colegio privado. Hicieron un esfuerzo porque tenía un costo muy alto para lo que es Argentina. Y bueno, en definitiva terminamos yendo mis hermanos y yo ahí. Y cuando estaba en lo que es séptimo grado, o era séptimo grado anteriormente, se presentó una persona en el colegio que era el director de un coro de bronces, que después voy a explicar un poco qué es, y trajo dos instrumentos, una trompeta y un trombón, los tocó un poco, explicó y comentó que si a alguien le interesaba, podía inscribirse. Mi interés, digamos, yo me inscribí obviamente y previo a eso ya había un interés en la música de mi parte porque cuando estaba en cuarto grado la escuela comenzó en la clase de música a enseñar flauta dulce a través de una maestra que teníamos en la escuela, que era la maestra de música, que también tuvo un impacto muy fuerte digamos, en el comienzo. Y se llama Nelly Semería, le mando un saludo si lo está viendo, que siempre está ahí presente. En séptimo grado entonces aparece este señor que se llamaba Martin Hus, que actualmente radica en Alemania, y presentó estos dos instrumentos. Yo me inscribí, me anoté, di mis datos, y entonces llamó a mis padres, y un sábado fuimos a lo que es la Iglesia Evangélica Alemana del Río de la Plata, porque estos coros de bronce dependen de la Iglesia Evangélica. Comenzó básicamente como un juego, yo tenía 11 años, entonces comenzamos a ir los sábados a la mañana y empezamos a aprender, digamos, como si fuera un juego. Después de esto, cuando ya tenía 15 años, ahí decidí que quería ser profesional, digamos que quería dedicarme profesionalmente a la música. Y bueno, hay una anécdota muy graciosa, mi madre no estaba muy de acuerdo en esto, porque digamos en Argentina la música se la comparaba un poco con no tener trabajo, digamos, no tener la posibilidad de realizarse laboralmente. Entonces, yo le dije una vez, yo voy a ser tubista y voy a estudiar en Alemania. Mi madre me dijo, vos no te vas a ningún lado. Sí, típico, típico de las madres, tranquilo. Y bueno, después de esto, tuve suerte de poder ingresar, por ejemplo, como miembro de la orquesta, era la orquesta juvenil de lo que era el teatro, de lo que es el Teatro Colón hoy. Ajá. A través de eso tenía posibilidad de estar dentro de un teatro de esa talla, de ver y escuchar orquestas que venían del exterior,
En ese interín también era una anécdota muy graciosa. Tenía 17 años, estaba en la juvenil del Colón y había venido a Chicago. Muy bien. Entonces salimos de un concierto, estábamos tocando un concierto en el escenario del teatro, salimos de un concierto y veo pasar un tubista a dejar su tuba en la caja. Yo no sabía ni quién era, ni cómo se llamaba, nada. Entonces tampoco hablaba inglés. Entonces agarré a un compañero, un trombonista que hablaba un poco inglés, le digo: David, vení. Me lo llevo y le digo: preguntale si me da una clase. Y entonces le preguntó. Bueno, fuimos, nos juntamos a la tarde, estuvimos 2 horas haciendo clase, tocando dúos, y cuando yo el nombre ya lo había escuchado por otro lado, ¿sí? Entonces cuando termina la clase le digo: ¿no tendré una tarjeta suya que me pueda prestar? Y entonces me da la tarjeta y le digo: Jim Pokorny. Y casi me pegó. En posterior, ¿no? Sí. Y bueno, y ese tipo de oportunidades fue la que me brindó esta orquesta juvenil. Después empecé a buscar trabajo a los 18 años y no había cargos libres, entonces ingresé en lo que es una banda de conciertos de la Gendarmería Nacional, que es como parte de la milicia argentina y tiene una banda de conciertos. Trabajé ahí 6 meses y luego de eso tuve la suerte de ganar mi primer cargo profesional a los 19 en el Teatro Argentino de La Plata, que La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Sí, y bueno, luego de eso sentí que me faltaba algo, que digamos que necesitaba estudiar. Hasta ese entonces no había tenido un estudio formal del instrumento. Entonces comencé a buscar las oportunidades que tenía en la Argentina. Empecé a buscar en los conservatorios en la Argentina. Hay una universidad en San Juan, que es la Universidad de Uncuyo, que también es muy conocida. Entonces empecé a buscar y me di cuenta de que no había tubistas enseñando en los conservatorios. Entonces, como me derivaban siempre a los profesores de trombón y yo tenía la fuerte convicción de que si bien podés aprender de otros instrumentistas, quería ser un tubista, decidí que si no había oportunidades ahí me tenía que ir. Y entonces, a través de un curso que hice en el 2001 en Alemania, en Krefeld, lo que era la vieja Sherman Brass Academy, tuve la suerte de conocer a mi profesor, bueno, en realidad hacer contacto, lo había conocido anteriormente, ya de definir que quería estudiar con él y de hablarlo con él y que me diera él el ok. Entonces, en 2001 hablé con él, le comenté y me dijo: bueno, vení a hacer el examen de ingreso. ¿Y este profesor era? Walter Hilgers. Walter Hilgers. En la ciudad de Weimar. Yo lo había conocido porque Sherman Brass fue creado por un trombonista uruguayo. Sí. Y cuando tenía 16 años, en el 1996, Sherman Brass estuvo en Uruguay tocando unos conciertos, haciendo unos cursos, y ahí cruzamos con este coro de bronces a hacer ese curso. Entonces ahí tuve el primer contacto con Walter Hilgers. En el 2001 hice el curso en Krefeld y ahí, digamos, concreté con él la posibilidad de hacer el examen de ingreso. Y después de eso comenzó todo lo que es la vorágine de preparar un viaje así desde la Argentina. O claro, sea, los medios económicos, el idioma que, si bien yo tenía la ventaja de hablar un poco, siempre es una especie de barrera porque no vivís en esa cultura. Entonces, en el 2003, en febrero, hice el examen de ingreso, que en realidad anteriormente había venido a Alemania en enero para prepararme. O sea, vine 2 meses antes para prepararme porque al no haber tenido los cursos de teoría ni haber tenido que... había que hacer una preparación. Y en bueno, alemán más, claro. Claro, en alemán, en el idioma. Y en la casa de este amigo mío, bueno, ahora es un gran amigo, Martin Hush, con el que comencé en la Argentina, la mujer me ayudó a prepararme. Es organista profesional y bueno, y ella me ayudó a prepararme. Y bueno, en abril del 2003 tuve la suerte de poder acceder a la universidad, hacer el examen de ingreso y que me fuera bien y comenzar mis estudios en la universidad y culminarlos en febrero del 2009 con, digamos, 2 interrupciones que fueron una por un practicante Stelle en Dortmund, en la Filarmónica de Dortmund, y el otro por ya haber ganado mi puesto en la Argentina en la Orquesta Sinfónica Nacional. Que me tomé ahí 2 años, digamos, sabáticos de la universidad para poder cubrir estas 2. Bueno, muy bien. Fantástico. Entonces, bueno, más o menos lo has dicho, pero sí que a día de hoy, ¿quién consideras que ha sido la persona o el músico que más ha influido en tu carrera musical?
Eso es una pregunta muy difícil porque, Bueno, digamos, o quiénes, porque a lo mejor. sí. Bueno, definitivamente Martin Hus ha sido una de las más grandes influencias que he tenido, porque más allá de la influencia de mis padres, que sin lugar a duda es importantísima, en lo que es el carácter musical y el apoyo en lo que es en esta carrera, Martin ha estado siempre ahí y sigue Ajá. estando. O sea, Ah, muy se ha bien. transformado casi como en un segundo padre o en un padre musical para mí. Entonces, él ha influenciado mucho con consejos, con ideas, siempre ha estado ahí. Obviamente después lo que es la figura de mi ex profesor, Walter Hilger, sin lugar a duda, ha También está. sido y será siempre una influencia enorme. Y después para mí hay ciertos músicos dentro del circuito internacional que han influido muchísimo, como por ejemplo Steven Meade, Øystein Vaatsvik, Sergio Carolino, Fernando Dedos. Son toda gente que yo, básicamente, digamos, no quiero olvidarme de nadie, pero Sí. hay mucha gente con la que tengo la oportunidad de trabajar y estar en contacto, de la cual uno aprende constantemente. Muy bien. Pues nada, fantástico. Patricio, la verdad que has dejado las cosas muy claras, has hecho un relato muy bien llevado y es un placer que nos hayas contado con tanto detalle tu evolución y tus inicios, sobre todo musicales, que es muy bonito. Bueno, pasamos a la segunda parte de la entrevista y es un poco, bueno, destinada a que cuentes a todos, pues, qué es lo que estás haciendo ahora, por qué lo haces y qué retos crees que te estás, bueno, a qué retos te estás enfrentando. Así que, bueno, cuéntanos un poco, qué es lo que estás haciendo ahora mismo. Bueno, actualmente me encuentro radicado en Alemania. Como comenté anteriormente, trabajé en la Orquesta Sinfónica Nacional en la Argentina y fue una experiencia que me enriqueció mucho en muchos aspectos. Y me di cuenta o percibí que me gustaba mucho estar arriba del escenario, pero no sentado atrás, sino adelante. Y eso fue, creo que, al tener un cargo estable durante un periodo de tiempo largo, creo que es donde uno más puede percibir este tipo de cosas. Entonces, eso generó que tomara la decisión de renunciar a mi trabajo estable en la Argentina y que volviera a Europa para poder continuar o poder, sí, porque lo hacía, seguía haciéndolo en paralelo con la actividad orquestal, pero poder continuar o hacerlo más intensivamente todo lo que es la línea de solista con el instrumento. Eso es una, perdona que te corte, pero eso es una decisión muy valiente por tu parte, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos ahora mismo que ser solista o moverse de un lado para otro implica que tienes que renunciar a una serie de cosas y entre ellas es lo que hiciste, es un puesto de trabajo fijo, ¿no? Sí, digamos, yo tengo un amigo en particular en la Argentina que me ha puesto un apodo muy particular, que es el Renunciator. Renunciator. Porque dice que me he dedicado en mi vida a renunciar a muchos cargos estables. Digamos, básicamente yo personalmente lo que hago es siempre ir detrás de mis sueños. Se resume a eso. Sí, entiendo que visto desde un ángulo de seguridad, el dejar un cargo estable puede tender a rozar la locura hoy en día o de tomar un riesgo muy elevado. Pero yo siempre he tenido he sido una persona con mucha convicción. Y entonces, digamos, ese tipo de decisiones no me han generado no son una dificultad para mí. Y hasta ahora me han salido bien, digamos. Sí, Pues ser que algún día me salga mal, pero hasta ahora me bueno, ha salido bien. no, yo pienso que eres una persona activa, cualquiera que los que te seguimos lo podemos ver y sabemos que te mueves mucho y bueno, por eso a mí me parecía interesante que estuvieras aquí contándonos las cosas que haces porque creo que pues, es más, en mi opinión, eres alguien que puede servir de foco para muchos, ¿no? Y de ejemplo y de esto es lo que se trata. Así que por eso estás aquí y bueno, por eso quería que nos contaras un poco todo esto. Así que fantástico. Sí, Dinos qué estás entonces, bueno, haciendo. nada. Sí.
La idea principal era dedicarme a tocar de solista. Entonces, sigo haciéndolo y es, digamos, lo que me ocupa un 90% de mi energía y tiempo. Pero a pesar de eso, en paralelo también hago otras actividades como masterclasses. Tengo un par de grupos de música de cámara, un trío con la pianista Tomoko Sawano y con Chemek Boyta, que es trompista, trompa y piano y tuba. El quinteto Pampa Brass, con el que hacemos música principalmente argentina. Toco actualmente en lo que es el Enrique Crespo Brass Ensemble, que es, tenemos algunos conciertos por año. Y luego, digamos, en mi regreso a Europa, comencé por España. Digamos, llegué a España en el 2012 y estuve trabajando en España un tiempo, y después vino una invitación a formar parte, digámoslo, como director y asesor, es una cuestión combinada de la Brass Band Blechklang en Alemania, que en realidad no es solo una Brass Band, sino que es una asociación que tiene actualmente cuatro Brass Bands en distintos niveles Ah, es muy y interesante. una propia orquesta escuela que genera músicos para tocar en brass band con instrumentos de brass band. O sea, está todo muy direccionado en esa línea. Y este mundo de la brass band era un mundo que, digamos, yo lo conocía de haberlo escuchado y de que un ex profesor mío de la Argentina, Eduardo López, me haya comentado mucho de que en este mundo había mucha gente que tocaba bien y que estas formaciones eran muy interesantes, pero nunca había tenido un contacto directo. Y la verdad que es un mundo que tiene muchas particularidades que se podrían hasta comparar con el deporte. Ya, sí, por supuesto. Es muy, muy interesante. La verdad es muy interesante. Y eso es lo que actualmente estoy haciendo. Bueno, a mí me parece interesante que comentes lo de la brass band, porque es algo que en España no está apenas instaurado. Sí que ya existen algunas brass band en algunos puntos. Tenemos una en Valencia. Pero bueno, los que estamos muy interesados en el mundo de los metales, pues vamos dando cuenta de que sobre todo, bueno, en Alemania, como comentas, pero también en Inglaterra. Es una cultura muy extendida y que hace potenciar muchísimo los metales, que es algo que imagino que, bueno, por lo que conozco en Argentina es muy necesario y que en España doy por hecho que también, vamos, lo aseguro. Entonces, me parece muy interesante que estés ganando esta experiencia y que estés trabajando con ellos porque puedes transmitirnos mucha información útil. Sí, la verdad que, digamos, cuando llegué acá, al principio, viste, cuando llegas a un nuevo lugar, tenés que más o menos sortear, darte cuenta, bueno, dónde estás, cómo funcionan las cosas. Y vas aprendiendo, digamos, te va llegando información. Una de las cosas, por ejemplo, que aprendí es que en Inglaterra, cuando empezó a principios de siglo, cuando existían las minas de carbón y que se habían formado las brass bands como un grupo social de la mina de carbón y que se juntaban a tocar, había 20.000 brass bands. 20.000. Es un número que es impensable. Sí. Y a través de esto, bueno, la Brass Band al principio tuvo un proceso en el cual tuvo que pelear básicamente por su lugar, porque las orquestas la miraban de una forma un poco más alejada de lo que es el nivel orquestal, etcétera, Sí. pero actualmente están ubicadas a un nivel increíble. Lo más llamativo de todo lo que es el mundo de la brass band es que son todos amateurs. O sea, tenés en una brass band de altísimo nivel, tenés por ahí 5 a 6 posiciones ocupadas por profesionales y el resto es gente que se dedica, abogados, ingenieros, médicos, que aprendí también en este mundo que tal vez tienen una formación universitaria completa. Pero de arranque en la formación universitaria lo hacen sabiendo que no se van a dedicar a eso. Lo cual me parece todavía más loco, digamos. Porque es alguien que llega a la universidad a estudiar corneta, por ejemplo, con Roger Webster, y hace una carrera universitaria en corneta, se recibe y es abogado y toca en la Brass Band X.
Y eso hace también que, obviamente, que las brass bands en Inglaterra tengan un nivel estratosférico. Digamos, he tenido la Sí. oportunidad de vivir a un par en vivo y es algo que vos decís, pero ¿cómo puede ser que esta gente toque así? Y después, cuando más o menos tenés la información correcta, sabés por qué. Pero es absurdo, es increíble, digamos, es una cosa fantástica. Y después, como te comentaba, el pensamiento ese de un poco deportivo, está el hecho de, están los campeonatos nacionales, Sí, que sí. para, digamos, calificarte al nacional, tenés que calificarte primero al regional, o sea, todas las grandes bandas inglesas, Black Type o de escocesas, Corey, Brickhouse, cualquiera, tiene que pasar primero por el regional. Sí. Después tiene que pasar por el nacional. Tiene que ganar el nacional para poder acceder al europeo. O sea, esto es un proceso, no es que. Es como un campeonato mundial, digamos. Sí, me parece muy interesante porque es algo que la mayoría de nosotros desconocemos. Aquí en España está, la cultura es más de banda, de música. Y bueno, yo creo que con la brass band ganan los metales y ganan las tubas y los bombardinos, que es algo que. Y los tenor horns, ¿no? O los barítonos, que es algo que yo que estoy ahora profundizando en estos aspectos, creo que son instrumentos que se les puede sacar muchísima miga y no lo hacemos. Aquí estamos muy centrados en una determinada forma, las tubas se siguen viendo de forma muy sesgada y apenas se conoce. Ayer me lo decía un alumno mío de 12 años, me decía, dice, David, estoy muy indignado porque en mi clase mis compañeros nadie conocía lo que era la tuba. Y estos ejemplos creo que son paradigmáticos de lo que nos toca hacer, lo que tenemos que hacer como, por lo menos los que estamos a nivel de trabajando en un conservatorio de enseñanzas profesionales y elementales. Y es difundir el instrumento para que llegue a esto que me estás contando, a este tipo de. Evidentemente nos queda mucho, pero es un paso y por eso funciona tan bien en Alemania. Por eso se tiene la música tan en cuenta y se tiene en ese nivel en Alemania y en Inglaterra. Porque hay un trabajo muy de base. Que aquí, pues estamos más en otra cosa que no voy a entrar a definir, pero que creo que nos perdemos mucho y la verdad que me ha parecido muy interesante esto que nos acabas de contar sobre las brass band y te lo agradezco, Patricio. De nada, nada. La verdad es que, digamos, es un mundo muy interesante que le aconsejo a cualquier instrumentista de metal investigar y si tienen la oportunidad alguna vez de tocar, que lo hagan. Muy bien. Quería que nos contaras este proyecto que tienes personal, que yo lo conozco de hace ya unos años, que es que montaste una editorial de música iberoamericana. Cuéntanos un poco cómo surgió y qué es lo que pretendes con esto. Bueno, la editorial surge a través de una. Básicamente una necesidad compositiva, podemos llamarlo así. Digamos, cuando yo estudiaba en Alemania y me regresé a la Argentina por un año a hacer el cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que fue en el 2006, vi o comencé a buscar repertorio de compositores sudamericanos. Y básicamente no encontré nada para tuba, ¿eh? No encontré Sí, sí, nada. sí. Y entonces fue donde dije, bueno, acá hay que darle una vueltita de tuerca a la cosa. Entonces me senté. Básicamente lo que hice fue sentarme en Google, puse compositores argentinos, me tiró una lista de nombres donde pude encontrar los mails y le escribí a, no sé, 100 compositores y les dije, bueno, yo soy tal persona, hago tal cosa, toco tal instrumento, por ahí escucharon de él, sería muy interesante poder tener una obra para tuba. Y bueno, empezaron el ida y vuelta con ciertos compositores y, digamos, yo desde el principio lo que les dije, porque a mí básicamente me gusta valorar el trabajo de la gente mucho, fue lo que les dije es, yo no tengo forma de pagarte por lo que vos vas a hacer, porque yo sé que tu trabajo tiene un costo. Lo que puedo prometerte, lo que puedo asegurarte es que no se va a tocar una sola vez, que no va a terminar guardada en un cajón, que voy a intentar grabar el repertorio y que voy a intentar que se edite. Entonces, los que comenzaron a componer accedieron a Con estas condiciones. estas condiciones y comenzamos a un trabajo de desarrollo porque ellos me mandaban bocetos o nos juntábamos y trabajábamos sobre lo que se podía o no se podía. Y fue así que en el 2006 hice un concierto en la Argentina
que fue de estrenos mundiales, eran todas obras escritas en ese momento para tuba. Y bueno, a raíz de eso es que nace la idea mía de, en retribución a ellos, que confiaron en lo que yo quería generar, la idea de generar una editorial. Y entonces, en el 2013, en un curso en Brasil, estábamos con un amigo, Adam Fry, con el que trabajamos bastante seguido, y comenzamos a hablar de esto. Él ya tenía algo, estaba trabajando en Sudamérica, la línea esta. Entonces decidimos en conjunto crear Absolute Press, que es hoy en día la editorial que tenemos, en la cual el objetivo es poder principalmente darle un foco de luz más directo a lo que es la música sudamericana. Tenemos, obviamente, otra música, música universal, llamémoslo así. Sí, sí, sí. El foco sudamericano está muy fuerte ahí puesto. Pues me parece una buena iniciativa y sobre todo me llama la atención cómo has llevado un objetivo, un pensamiento a la acción, ¿no? ¿Cuáles han sido los pasos, ¿no? Porque creo que es algo, por lo menos lo que yo estoy leyendo ahora mismo, que me estoy informando mucho y de hacia dónde va el mundo, la sociedad en general, sobre todo la sociedad occidental, y es hacia el mundo de hacer cosas, ¿no? No decirlas, por supuesto tú puedes pensarlas, puedes decirlas, pero también hay que hacerlas. Y a mí me parece que eres un ejemplo de acción. Y con sus equivocaciones o no, porque eso creo que es muy difícil hacer las cosas bien a la primera y tú lo sabes más que nadie, que es un aprendizaje continuo de cosas que dices, bueno, pues quería ir por ahí, pues tengo que rectificar un poco, ir poco por aquí, ¿no? Pero me parece algo que todos deberíamos tomar nota de cómo encontraste que había una deficiencia a nivel compositivo de música para tuba en Iberoamérica y bueno, pues conseguiste que ya tener algo donde los tubistas, que yo creo que cada vez son más y que hay muchísima gente en Sudamérica que quiere desarrollar los metales y la tuba, pues que tengan un espacio donde tocar también música de vuestra zona, ¿no? Yo, ya lo sabéis, los que me seguís, que lo he hecho con un poco con Barbarroja, que mi gran amigo David Rivas ha compuesto una obra con unas determinadas características y para un objetivo. Y bueno, pues creo que es nuestra labor intentar hacer lo que has hecho tú también, ¿no? Que es, oye, a los compositores, componer música para tuba, porque si no componemos música nueva para tuba, el instrumento no se va a poder desarrollar. Entonces me parece que es algo interesante. Sí, yo creo que es... digamos, si miramos lo que es el repertorio, lo digo desde el aspecto solista. Digamos, sí. Si yo fuera Patricio Cosentino del tuba solista, si miramos el repertorio de lo que es un violín o de lo que es un piano, es casi infinito. Exacto, exacto. Entonces, creo que en ese aspecto tenemos que seguir trabajando para que exista más repertorio y que esa versatilidad y que esa variedad nos permita, por ejemplo, el día de mañana, hacer, como hacen los pianistas, un recital solo de tuba y que la gente llene el teatro para escucharlo. Entonces, me parece muy interesante y me parece necesario. Como decís bien vos, no siempre el ser un hacedor hace que uno haga las cosas bien. Pero, sin lugar a duda, uno aprende con el tiempo y corrige sus errores. Creo que por ahí está un poco el secreto, pero el hacer es siempre, creo que una acción importante porque nos permite alcanzar ciertas metas, desarrollar ciertos entornos que favorecen al continuo desarrollo de nuestro propio instrumento y también de las generaciones que vienen atrás, porque en definitiva lo que yo por mi parte hago, intento hacerlo para que los que vienen atrás lo tengan más fácil. Sí, y está claro que es así porque además es la única forma de que el instrumento crezca, de que el instrumento se difunda y que cuando alguien suba a un escenario y pueda tocar algo interesante a nivel musical, diga el público, diga, ah, pues esto mola.
Pues quiero indagar más sobre esto. Es decir, pero sí, claro, si solo hacemos la tuba, fa, do, pam, pum, pam, pum, pim, pim, pam, estamos vendidos. Y en muchos sitios seguimos teniendo esta visión tan sesgada y tan cerrada, ¿no? Y creo que debemos, es nuestra obligación como profesionales o como personas que nos dedicamos y que amamos el instrumento, a desarrollarlo lo máximo que podamos. Porque si no, les estaremos perdiendo, perdona, estaremos perdiendo la oportunidad única de conseguir que se parezca un poco a los grandes instrumentos de la historia de la música. Eso es verdad, pero nosotros lo hacemos por una pasión, digamos, por llamémoslo así, por un fuego interno que tenemos y el deseo de que el instrumento tenga más luz, ¿sí? Pero también hay que, digamos, yo contemplo también el hecho de que no todo el mundo se quiere sentar 8 horas al día a estudiar el instrumento para llegar a cierto nivel. Entonces, por eso es que lo que desde mi punto de vista intento hacer y lo que hago diariamente es sentar ciertos parámetros para que los que vienen atrás puedan decir, ah, por ahí es, por ahí Madre puedo, mía. si es el deseo de ellos, porque en el camino también uno aprende que ese fuego interno también lleva a veces a generar en la gente cosas que uno no quiere, por ejemplo, o la obligación de tener que. Entonces, mi deseo personal es, yo lo hago por mí, porque yo lo siento así, y todo aquel que quiera seguirme está invitado, y a todo aquel que yo pueda ayudar a llegar, lo mismo. Muy bien. Fantástica reflexión. Pasamos a otra parte que me parece interesante y que creo que tienes mucha experiencia y que puedes aportar muchas cosas, que es el terreno de la docencia. Llevas muchos años ya haciéndolo. Has sido profesor en España de la Brass Academy y bueno, y estás continuamente desarrollando masterclasses y cursos allí por donde vas. Entonces, quiero que hablemos un poco de esto, justamente por lo que acabas de contar, porque sería muy interesante dar unas pautas para los que vienen detrás, que las tomen en cuenta y las trabajen y saquen sus propias conclusiones. Entonces, me gustaría un poco que nos contaras cuáles, en tu opinión, son los problemas más comunes que has encontrado en tus alumnos de tuba y bombardín. Bueno, los problemas se resumen básicamente a estructuras muy sencillas que nosotros utilizamos o deberíamos utilizar para tocar. Una de ellas es lo que es el trabajo de la máscara facial. Eso es algo que, en mi opinión, tiene muchas facetas y que cada profesor lo interpreta de una forma diferente. Inclusive con gente con la que uno coincide en la forma de pensamiento, la piensa parecido pero al mismo tiempo diferente, pero es algo que en los estudiantes, en muchos no queda claro, no termina de quedar claro, que para mí es uno de los pilares por los cuales uno puede tener control en el instrumento. O sea, para mí es el trabajo y la correcta utilización de la boca y de la máscara facial es primordial para poder tocar bien el instrumento. Y cómo, perdona que te corte, por ir directo ahí, ¿qué consejos nos das para trabajar esa estructura, esa máscara facial? Uno o dos solamente. Uno, dos. El primero que podría, desde mi punto de vista, aconsejar es trabajar lo que es la tonicidad muscular de la máscara facial en un registro medio agudo. No intentar ir hacia abajo porque, en mi opinión, cuando nosotros trabajamos arriba, la tonicidad de las comisuras de la boca, al estar más junto y más cerrado, no corremos el riesgo de que se desarme la embocadura, ¿sí? Al ir más hacia abajo, lo que sucede es que estos músculos se extienden más, ¿sí? Se extiende la apertura, entonces eso genera que tengan que tener los músculos más fuerza para poder sostener. Por eso, para mí, por ejemplo, un ejercicio que yo hago con mis estudiantes es desde un si bemol por encima del pentagrama hasta un fa de dos líneas adicionales, ese es el rango que yo recomiendo para hacer ejercicios con notas lisas o intercalando terceras para la embocadura. Y luego lo que aconsejo, por ejemplo, para fortalecerla es ejercicios de notas repetidas.
Por ejemplo, escalas en las cuales uno repita el do, ocho corcheas, pase después al re, pase después al mi, y que sea un ejercicio extendido en el tiempo. Muchas veces Claro, cuando sí. uno estudia, estudia muy fragmentado, ¿no? Estudia esta parte, estudia esta parte, pero después al momento de tocar tenemos una longitud muchísimo más larga. Entonces, entrenar esa tonicidad muscular para que los músculos puedan soportar más a través de los ejercicios que hacemos diariamente. Muy bien. Perdona que te cortara, es que me parecía interesante lo que comentabas y quería saber un par de ejercicios así que diríamos algo lo más útil posible. Seguro. Seguimos. Bueno, lo otro que también creo que encuentro como problema, digamos, o como algo que no se utiliza óptimamente es el tema del aire, ¿sí? ¿Cómo inspirar, cómo emitir y cómo utilizar el apoyo, ¿sí? Para mí son tres cosas que funcionan separadamente, porque uno cuando respira tiene que hacerlo de forma relajada para que el aire entre y podamos llenar nuestra capacidad pulmonar al 100%. Cuando emitimos, tiene que tener una cierta dirección y velocidad al aire para que el instrumento suene, y tenemos que utilizar el apoyo de una forma específica para que él corra de forma constante siempre. Entonces, ese es otro de los, el tema del aire es otro de los problemas que trabajo a diario con mis estudiantes. Y después, una cosa que es muy, para mí es muy básica, pero que es muy esencial para mí también, es el tema de la postura. Muy bien, Postura sí. es algo que no siempre se toma en cuenta y que tiene un impacto directo en lo que es la respiración. Sin duda, sin duda. Muy de acuerdo con esto, porque yo algo que ya sabes que aquí en el Conservatorio de Gijón tengo la fortuna de tener una compañera que tenemos, somos de los pocos centros que tenemos una asignatura optativa que es reeducación corporal, que está dedicada a solamente estar centrada en cómo los alumnos de instrumento utilizan su cuerpo a la hora de tocar. Entonces, yo estoy muy concienciado con ese punto de vista y lo trabajo muchísimo y me parece capital, bueno, que no es algo que lo digamos nosotros, sino que ya viene de mucha gente, Arnold Jacobs y toda esta gente ya lo comentaba, pero parece mentira que a día de hoy seguimos encontrándonos a mucha gente ya de un nivel razonablemente alto que no tiene en cuenta estos parámetros. Y a mí me preocupa porque, claro, luego ves que llega un momento en el que empiezan a darse contra una pared y es porque, claro, su cuerpo está diciendo, hasta aquí hemos llegado y... Sí, pero hay que tener en cuenta, digamos, quisiera decir dos cosas con respecto a esto. La primera es, hay ciertos artistas a nivel internacional que han decidido no modificar su postura corporal porque les funciona. ¿Sí? Eso hay que decirlo porque cuando vemos un video en YouTube y vemos que uno toca con la boquilla acá y suena increíble, Ya, bueno, pues sí, está claro. es una excepción. Eso, Sí. digamos, muchas veces sucede. Y luego que el hecho de que el instrumento esté construido de una forma en particular, el instrumento no está adaptado a cada persona. Entonces eso es algo que los estudiantes, en mi opinión, tienen que tener de forma muy presente al momento de comenzar a tocar. Porque primero hay que tener una postura corporal correcta y después adaptar el instrumento a esa postura, no al revés, Sí, no adaptar nada. el instrumento, porque si no, lo que generamos es una distorsión de nuestra propia postura, porque el instrumento no está ergonómicamente construido para nosotros. Entonces eso es algo que me parece importante. Muy bien. ¿Algún aspecto más o algo que consideres que crees que es necesario? No, principalmente, bueno, sí, digamos, principalmente estas tres cosas y después por ahí el hecho de que yo tengo una frase de cabecera que a mí me ha servido mucho, que es estudiar todos los días todo. Y esto apunta a que cuando uno estudia a veces focaliza sobre un concepto en particular. Digamos, hoy estudio 8 horas de doble staccato. Y nosotros trabajamos mucho con lo que es la memoria muscular. Entonces, hay movimientos y procesos que si no son regulares todos los días, y entonces cuesta mucho más. Entonces uno llega a un punto donde se pregunta, ¿y por qué no me sale esto si estudio 8 horas por día? Sí, Y claro. entonces no estudio 8 horas por día lo que tengo que estudiar o cómo lo tengo que estudiar. Entonces, el proceso de estudio, el qué estudio y cuánto tiempo, para mí es muy importante. Por eso el estudiar todo, todos los días. Muy bien, fantástico.
Fantástico. Bueno, pues entramos en la fase final de la entrevista, que me está encantando, Patricio, y es que tú eres alguien que tiene muchísimo mundo, como nos has contado, como podemos ver, y sabes muy bien cómo se está moviendo ahora el mercado laboral en nuestra especialidad y en la música clásica. Y quería preguntarte, pues la pregunta que hago a todo el mundo en esta entrevista es, ¿cómo ves el futuro laboral al día de hoy en tu visión europea? ¿Cómo crees que está? ¿Hacia dónde crees que tiende la música y dónde deberíamos estar trabajando los turistas? Es una pregunta muy amplia porque yo considero la música como un espectro muy amplio. Digamos, para mí la música no es solamente hacer una actividad, ¿sí? Entonces, mi visión personal es, o por lo menos como lo vivo yo o como lo viví yo, es hay que formarse de la mejor forma posible, porque eso es la mejor investición que podemos hacer para nuestro propio futuro. Si tenemos una formación muy sólida, entonces tenemos la posibilidad de abordar el instrumento de forma profesional a un gran nivel y poder dedicarnos en distintas áreas. Considero que hoy en día el hecho de, por ejemplo, tener un cargo estable en un organismo sinfónico en Europa se ha vuelto un camino mucho más arduo de lo que era hace 15 años. Pero sin embargo, con mucho trabajo es posible. O sea, yo no creo que haya nada imposible en la vida. No lo hay, no. Pero sí hay caminos más largos que otros y caminos más difíciles que otros. Entonces, yo creo que el panorama europeo en general no es desalentador. Lo que hay que, creo, desde nuestro punto de vista, es mantener el abanico de posibilidades abierto para mantenerse uno flexible. Si uno no consigue un puesto en orquesta, en mi opinión personal, no se acaba ahí. No, claro que no. ¿Sí? Y sin embargo, a pesar de que no se acaba ahí, puede ser que alguien, para alguien en particular, que es su sueño, pueda hacer un impacto negativamente mayor, pero sin embargo la música es muy amplia y uno nunca sabe a dónde uno termina. No, no, Entonces, claro. pero hay una actividad en paralelo que uno hace, le permite conocer a otra persona que gusta del trabajo que uno hace y lo puede invitar a. El mundo gira constantemente. Entonces, creo que en ese aspecto, yo escucho mucho y leo muchos posts que la gente pone que el mundo del trabajar en la orquesta es ya imposible y que es inalcanzable y que yo no coincido mucho con esa forma de pensamiento. Creo que es mucho más difícil, creo que hoy en día en una audición para tuba se presentan 100 cuando antes se presentaban 15, pero creo también que si uno está preparado al 100% y focalizado en lo que es la preparación para un proceso de orquesta, entonces tiene todas las posibilidades abiertas como para poder pelear por un puesto de trabajo. Una cosa que te quería preguntar, esto referente a la orquesta, tú que vives en Alemania y que sabes cómo está la situación, es algo que, bueno, aquí en España pues se pregunta o se comenta bastantes veces. ¿Realmente es necesario tocar tuba en si bemol si quieres tocar para poder acceder a una orquesta en Alemania? ¿O es más recomendable? Vamos a decir, ¿necesario o no? Yo creo que es una, quizás una forma no muy correcta por mi parte de definir la pregunta, pero ¿crees que tocar tuba en si bemol ayuda mucho más a tener una actividad profesional sinfónica en Alemania? Digamos, te lo voy a plantear de la siguiente forma. Cuando vos ves un llamado a concurso de una orquesta alemana y pone tuba en si bemol, todavía no se especifica como en otros países donde pone exclusivamente tuba en do. Pero es un país, Alemania es un país muy tradicional Sí. y mantiene mucho sus tradiciones. Esto significa que desde hace 200, 300, 400 años tocan con tuba en si bemol. Bueno, menos porque la tuba es más joven, perdón, pero
Te desde hace. entendí, que las estructuras son las que son. Es decir, la tuba lleva ahora mismo, dentro de muy poquito, hará 200 años de su creación. Pero. 190 y algo. Pero sí, es un país muy tradicional que mantiene sus tradiciones. Por una cuestión de color de sonido, por una cuestión de visión de cómo ven el instrumento y qué función cumple en la orquesta, ¿sí? Entonces, y también por una visión, una cuestión estructural. Las universidades, los profesores que dan clases en las universidades, salvo una excepción, que creo que es Hans Nickel, Ajá, que el tocan. resto, claro, el resto toca todo el mundo en si bemol. Entonces, sí. Además, Larsen hizo el cambio. Cuando estaba yo en Hannover, él empezó a comprar tubas en si bemol. Que la Hochschule empezara a estudiar, a comprar tubas en si bemol, porque evidentemente sus alumnos era la única forma que tenían de ganar pruebas de orquesta. Y es lo que pasó después. Es que es así, porque no es una cuestión de que si uno toca tuba en si bemol va a ganar el puesto de orquesta, porque acá todos tocan tuba en si bemol, ¿sí? Pero sin lugar a duda es el instrumento deseado por las orquestas alemanas. Y otra pregunta relacionada con esto. ¿Tú crees que en España deberíamos, ya que estamos dentro de la Unión Europea y que, bueno, que básicamente es todo a nivel global, porque la globalización ha llegado para quedarse, nos guste o no? ¿Crees que tenemos que empezar a cambiar, o los tubistas debemos dominar la tuba en do, pero también la tuba en si bemol? Yo creo que dependiendo vamos a decirlo así, si uno quiere operar en un hospital, tiene que usar un bisturí, no un cuchillo de cocina. Entonces, si yo quiero trabajar en una brass band, tengo que tocar tuba en si bemol y tengo que tocar tuba en mi bemol. Si yo quiero tocar en una orquesta alemana, tengo que tocar tuba en si bemol y tengo que tocar tuba en fa. Si quiero trabajar en una orquesta americana, tengo que tocar tuba en do y tengo que tocar tuba en fa. ¿Sí? Si luego mi deseo personal como músico es gané el puesto y cambio tuba en do porque es lo que. Y la fila está de acuerdo con eso, porque ese es otro aspecto, ¿no? A tener en cuenta que la sección con la que uno trabaja esté de acuerdo con esos cambios. Entonces, bienvenido. Sí creo que hay que ser flexible. A esto me refiero con que si. Digamos, España tiene para mí una gran ventaja en lo que es el mercado laboral europeo, que están a 2 horas de cualquier lado. Sí. Para venir a Argentina a hacer un concurso acá, primero el costo del billete, el costo de la tuba y después 14 horas. Sí. Entonces, España tiene una gran ventaja porque está muy cerquita para estudiar, para trabajar, para todo, para hacer audiciones, muy cerca. Entonces creo que si tubistas españoles tienen el deseo de trabajar en Alemania, confrontarse con la tuba en si bemol sería aconsejable. Muy bien. En mi opinión, ¿no? Sí, fantástico. Bueno, pues creo que las cosas las has quedado muy claras. Y nada, Patricio, ha sido un placer auténtico tenerte aquí charlando. Me ha encantado la entrevista. Espero que a todos le guste porque, bueno, has demostrado y nos has contado sobre todo tu gran experiencia y que eres una persona que hace cosas. Y eso a mí me gusta. Y por eso estás aquí. Así que muchísimas gracias. Bueno, David, muchas gracias a vos, gracias por tenerme en cuenta, espero que les haya servido y bueno, nos veremos en algún lugar del mundo. Hasta Un saludo muy fuerte. luego.